Quiere el divorcio del padre de sus hijos porque la rabia se ha convertido en la protagonista de esta historia. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Fernanda y don Ramón, bienvenidos ambos. Bien, buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Eh, vengo a pedir el divorcio y con ello que él se haga responsable de sus hijas, de la pensión de alimento y, y que me ceda los derechos de la casa por la compensación económica. ¿Separada hace cuánto? Siete años. ¿Y cuántos años duró el matrimonio? Once años. ¿Tienen hijos? Me imagino sí. que sí. Por eso habla de pensión, ¿cierto? ¿De qué edad? Eh, trece y ocho. ¿Y esta pensión está fijada por el tribunal? Sí. ¿De cuánto es? Era en ese entonces de 200. Después, cuando nació su hijo, se la rebajé a 150. Y ahora va en 177. ¿Con las actual, actualizaciones? Claro. 177. Y usted dice que se ponga al día, o sea, debe haber una deuda ahí. Sí. ¿De cuánto? Eh, cerca de 3 millones de pesos. Guau. Wow. ¿Qué pasó, caballero? Nada, estaba sin trabajo. Estuve mal yo, pero no, es, no son excusas. No... Eh... Mm. Eh, no sé. Bueno, yo quiero. Igual quiero solucionar las cosas. Quiero. Como ella dice que quiere el divorcio, que hagamos los trámites del divorcio. ¿Ya está de acuerdo con, respecto, con divorciarse? Sí, sí, yo le he el divorcio muchas veces. Eh, no. Con respecto a mi hija. No me la quiso lo la otra vez. Él dijo que no me lo iba a dar porque no me iba a dar la casa. Con respecto a mi hija, estoy dispuesto a, a seguir por, como corresponde, pagando la pensión que me corresponde. Igual yo tengo otro hijo, tengo otra familia que alimentar también, yo no estoy ganando mucho, ahí está mi contrato, estoy ganando el mínimo. Entonces también quiero fijar algo acorde a lo que, a lo que corresponda. Eh, el divorcio está más que, claro que, que ya está más que que he hecho aquí... Y la condición que ella pone de quedarse con una propiedad que dice que adquirieron durante la vigencia del matrimonio, quedarse 100% ella. Yo creo que para mí lo mejor sería tratar de que ella me condene la deuda que tenemos y yo le cedo lo, lo, lo que, lo que, mis derechos de la casa. Ya, Habíamos quedado... otra dice, le cedo el 50% que me corresponde de la propiedad a cambio de, de que condonar la, la deuda, deuda ¿sí? que... ¿Sí? ¿Qué tiene de alimentos. Sí. ¿Qué opina, no. señora? No, porque yo ya una vez ya sé eso. Yo creo eh, que mucho. Cuando su hijo nació, imagínense, tres años, tres años que él no se ha preocupado nunca un calcetín de sus hijas. No me puede no decir. Se, eso. No se, no se ha preocupado de nada. Porque... No, mira, mira eh, hace poco mira. mi hija le le detectaron algo a la tiroide. Lo llamé a él para que me ayudara con, la, con, los, con los exámenes y no. No tiene plata porque a él nunca no le pagan. Tenía plata, a él no tenía le plata. pagan en los no trabajos. él plata, trabaja sin remuneración. No podía, entonces, no, no oye mucho. Eh, efectivo lo que está diciendo la señora. Efectivamente, usted tiene una pensión de alimentos sí, fijada señor. por un tribunal sí. que no ha pagado y lo, los únicos abonos que han habido a esta pensión de alimentos son dos abonos productos del segundo y tercer retiro de sí, los fondos de pensión. Sí. Sí. Y el primero se lo dejé cuando pasar. Cuando me dice voy a seguir... Cumpliendo, no caballero, no sigue sí, igual, no, porque si eso no es cumplir. No, no, está, no he cumplido Y bien, el primero y, se lo dejé si yo pasar? Tengo las cosas claras, Yo tengo las cosas claras, yo ahora encontré trabajo, he conversado con ella, hemos conversado, no me puede dejar de mentiroso, que yo le dije que ya me iba a empezar a, poner a arreglar la deuda que yo tenía. Pero no, no ha hecho me dicho, ni un intento, pues caballero. Sí, pero yo entré a trabajar hace dos meses y me, todavía no me pagan el primer mes. Entonces, los yo, hijos comen aunque los papás sí, no tengan yo sé, trabajo. Sí, sí, yo sé es sí, que si lo que... sabe entonces no lo está haciendo o uh -huh. no lo comprende sí, no, o, no si, lo, o le si da lo, lo mismo. Sí no lo comprendo pero es que igual ella me aleja de todo me, me, me... de, ¿De qué? del banco lo aleja del banco no, para ir a depositar. No no si no son no son así. Si las tú no cosas. vas a ver a tu hija ¿por qué tú no querí porque yo nunca le he puesto ni siquiera eso tú no puedes decir eso. No va a ver ni siquiera a tu hija va una vez al mes haces el papá del año. ¿De qué la aleja? ¿De qué lo aleja, caballero? Porque amenaza, porque no. siempre anda con amenazas. A ver, a ver, vamos explicando, porque palabras así tiradas al borde sin ningún yo sentido. Yo tengo que ir de explicar todo. Caballero. Que era preguntar. ¿De qué lo alejan? Me aleja de las niñas porque igual ella insultando, eh, tratándome mal, eh, ¿Cuál es el amenazándome, ¿Cuál es el maltrato? ¿Cuál es la amenazándome. ¿Cuál es el insulto? ¿Cuál es el maltrato? ¿Cuál es la amenaza? Mire. Me ha amenazado con que le va a marcar la cara a mi pareja. Desde que yo me separé de ella, me ha amenazado con que le va a marcar la cara a mi pareja. Esto, mira, mira dónde estamos, mira lo que estoy haciendo. Me ha amenazado y maldijo a mi hijo. Maldijo a mi hijo. No me dejes de mentiroso porque no, no. La... tú misma le pidiste perdón a la... Tú misma fuiste y hablaste con ella. Cuando recién nos separamos, hicimos muchas cosas, muchas cosas. Los dos, los dos... Los... Lo, lo acusábamos de todo, yo está bien, yo le fui infiel. Ella, Muchas puede veces, lo, no ella puede decirme, ¿sabes qué? Fuiste infiel. Pero ella de lo único que se preocupaba era de gastar, gastar, gastar. Nunca tuvimos para comer, teníamos que ir a comer a la casa de su madre porque no lo no alcanzaba la plata. Entonces yo, yo encontré que yo, eso ya no es una vida. ¿Qué, qué vida? Mire, con, con eso? su pareja también, vivió con de mi mamá. Sí, porque pero porque hasta, hasta, hasta el año pasado todavía le daban... Vivimos seis meses en la casa sí, pues... de su mamá porque yo no tenía dónde quedarme porque me porque tuve problemas porque me echaron de donde estaba y mi hija la mayor fue y, y habló con el tata yo en ningún momento le dije ella me vio mal a mí yo en ningún momento uh -huh. le dije porque le trabajaba en la psicológica por favor, no siempre no, no, anda ahí. no 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 venga sí, usted es la que le siempre. trabaja en la psicología no, siempre, usted así siempre. usted así mira siempre. mira siempre tú, tú eres siempre. la que le trabaja siempre. la psicología a todos. ¿Ah? a todos a todo a tu mamá le has en miles de Necesito cosas para 30, mil mal pesos. A Dile a tu mamá que me preste. Te prestaba plata. Sí, está bien. Sí, ¿Y yo te las devolvía no? ¿Te prestaste Cuando tú me pediste plata? favores para ir a arreglarte el auto, ¿algún día te cobré? ¿De eso, qué estamos pues, hablando? De, ¿De qué estamos hablando? Viviste sí, seis meses pues, de mi mamá. Oye, yo no. Ah, hay cosas que no se arreglan así. Estas cosas no se arreglan así. ¿Tú quisiste hacer esto así? ¿Pero por qué decirme que quiero poner al día? ¿Te preocupáis sí, quiero... de ir a verla? No, no, no. ¿Tú me alejas de ellas? No. ¿Tú me alejas de ellas? ¿Tú con tus amenazas? con no. tú no. tu... ¿Por qué me decías a mí que no si yo tengo grabaciones que mm. me había amenazado? ¿Hace cuánto que me amenazaste a mi pareja y me amenazaste a mí de nuevo? ¿Hace una semana? ¿Dos porque semanas me que raña, me amenazaste? sé, pues, si no o sea, verdad oye, que amenazó, no se señora? No, no amenazé No se trata de eso. Yo tengo grabaciones. ¿Por qué me decía a mí que no es mi casa? Me dice que yo soy pura plata, y lleva tres años sin darme si y yo soy pura, pura plata, plata. ¿Soy pura plata? Siempre, Terilo, siempre no. he hecho todo no. por pura plata. Ahora no. estás alegando que yo no te quiero dar el divorcio. Yo fui el que te pedí el divorcio no. hace cuánto. No. ¿Cómo que no? Yo hice el cese de convivencia. ¿Cómo y me dijiste que no no me ibas a dar la convivencia, no ¿Cuándo? El otro día. Tengo el audio que me mandaste, que me dijiste si no me pagáis todo lo que me corresponde, no te firmo el divorcio. ¿Así no me dijiste? ¿Entonces me estás echando la culpa a mí de algo que tú hacís? ¿Qué es eso? Por todos lados me dejáis a mí que tú sois la víctima, que tú no, este no que te soy hacía víctima el de víctima. Nadie, pero tú tampoco sois víctima. No, pues yo no soy una víctima. Nunca he sido víctima no soy un, de no soy mí, víctima. menos, menos. Pero así me tratas me tú, tonta, me tratas así, me tratas como una basura. Mm, Al sí. papá de tus hijas tratas como una basura, 11 mm, sí. años juntos. ¿Y tú a mí? ¿Cuándo te has tratado mal? Siempre te he dicho o negra, cómo he estado. ¿Cuándo te has tratado mal? Nunca. ¿Cuándo? Nunca. Dímelo. Nunca. Dímelo pues, me tenía al frente. Ya. Dímelo a mí. Nunca me. ¿Cuándo de, de, nunca, cuándo? Nunca, Así que se sí amenaza al caballero y a la pareja. Usted. No, se que no fue fue un tan así tan No fue tan así. No fue lo que escuché de parte suya. Cuando el caballero habló de amenazas concretas. Usted yo dijo, que por a ir qué a poner una constancia. Y cuando los dice explica por qué es una, un reconocimiento de que sí amenazó. Y la amenaza de lesiones en contra de esa persona pues, podría ser considerada por un tribunal como una amenaza real y por lo tanto constitutiva de un delito. Bueno. Por eso yo le dije, yo le dije ¿qué estamos sí, haciendo aquí? Pero usted no se suba por el chorro con frases si no, si para no el consigo. bronce como yo cumplo, porque no cumple, no, 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 no ha cumplido, eso. ni uh -huh. una sola vez. Uh -huh. Con frases como no veo a la niña por sí, eso, igual, cumplí su tiempo no veo a la niña por eso, con... porque no es así. Podría haberla visto, podría haber ido al tribunal y exigir su derecho sí. a relación directa irregular. Que sí, tampoco es sí, no, no, así, no 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 a forza, pero así lo dejaría si son Siempre hace cosas así. No se victimice caballero. Bueno, lo que ella haga, ella quien tiene que dar explicaciones. Uh -huh. Lo que usted no ha hecho uh -huh. es responsabilidad suya. Sí, como eh, no relacionarse con su hija, como no pagar la pensión de alimentos Sí, lo admito. Igual me relaciono con mi hija, yo igual estoy conversando con ella, hace poco hablamos, me contó que tenía el COVID, eh, me contó que me manda sus notas, entonces... ¿Y con ¿no la otra hija? Nunca? Es que la es más chiquitita. Ah, o sea, habla con una y no con no, la otra. No, hablo con las dos, porque cuando yo las llamo por videollamada siempre le digo... Y la cómo está, dónde está, y me saluda. Ella no es mucho de hablar, es como media retraída, es como media... Sí, pues Es medio raro que una niña hable solo con videollamadas con una persona sí, que es pues prácticamente sí, sí. un extraño. No, yo no soy un extraño para ella, porque ¿No? cuando ella está conmigo, me abraza, me besa, me dice papito. ¿Cuántas ha estado con usted el último año? está conmigo, me abraza, me besa, me ¿Cuántas ha estado con usted el último año? No sé. ¿Una vez no sé. al mes? No sé, ¿por qué estamos con ¿Una vez cosas. al mes y, Por ¿y eso? porque de repente cosas? se desaparece en tres año? meses? ¿El último año? ¿Tres meses? No. ¿Te has desaparecido? No, sí. No. ¿Sí? Cuando estuviste más fue cuando viviste con mi mamá. Sí, Ahí y, fue cuando estuviste más, y más y porque pa, yo iba a buscar... Y, y viví solo en el departamento, también la iba a buscar no. siempre. ¿Y cuando te las negué? ¿Alguna vez? Mira, tres Pero años. Pero si sin nadie pagar está hablando de negarlas. Nadie está hablando de negarlas. Nadie está hablando de negarlas. Yo nunca dije que me las, las negaste. Yo nunca dije que me las negaste. Yo siempre dicho... Tú me alejaste de ella por no. tus amenazas, porque no. siempre metes gente, porque siempre este, porque nunca siempre. Nunca metió gente, nunca metió oh. gente. ¿Por qué me claro mientes no. en mi cara? Me mientes en mi cara, mm. de verdad. ¿Tú quisiste llegar a esto? Se paraba hace siete años y la propiedad se adquirió en el año 2011. Ahora ella tiene que tomar la decisión, ¿Tomar la decisión de qué? De la casa, yo creo, no sé. ¿Qué decisión a de la casa? A mí yo creo que no me interesa la casa, de verdad. Yo, por mí, que mi hija viviera toda su vida ahí y, y no sé, no sé. Yo siempre le dije a ella, siempre conversamos, la casa a mí no me importa, mis hijas están ahí, es para ellas. Yo lo único que haría, ojalá, si ella acepta, que me condene la deuda que yo tengo por la pensión alimenticia y... La señora dijo que no. Entonces, no sé, po, no sé qué es hacer. Es que ya la perdoné no sé una qué vez, qué pues, cuando es que, ¿qué deuda me eh, nació tu hijo. Eh, quedamos en 150 y yo te pagué cuánto Pero eh, de, mira, de, de reajuste, mira, se mira, lo pagué yo. Mira, yo te lo iba pagando, tú me ibas pagando y yo te iba... ¿En serio sí, estás diciendo eso? Sí. ¿Y toda la plata que yo te pasé en mano? ¿Qué Ya ahí. No, pero eso. Con esa fue misma antes. plata tú arreglaste la deuda antes. que yo tenía. Eso fue antes. Guau, eso fue guau, antes, eso guau. fue antes, no, no, eso, no. Esto no se gana a punta, no, no punta de mentira. No, Esto no se gana a punta de mentira. No, Tú me pasaste plata antes. Sí, pero po. antes de la. No, de que no, tú me demandas, no, porque tú me demandaste no. por visita, yo Ambos optaron plata, no. por usar protección de identidad. Así que respeten aquello. ña Fernanda y Don Ramón. Yo estoy consciente de que tengo que pagarle a mi cita. ¿Cómo va a pagar la deuda, pues, caballero? Parte importante del acuerdo? No sé, pues tratemos de llegar a un acuerdo. pues. ¿Cuál es ese acuerdo? Si ella dice que no, no sé, pues si es el único bien común que tenemos, vendámoslo. Pues. Vendámoslo y tú te quedas con tu parte, yo te pago la deuda y yo me quedo es con que mi... Es que ese no había sido el acuerdo, pues. Es que no ya, sé, pues si tú, tú no querías ningún acuerdo. Págame la compensación. Pues. ¿Qué compensación? Pero tenía el tiro para que la, la pague al tiro. ¿Pero y qué compensación te tengo que pagar? La compensación económica. ¿De qué? De los años que yo he, cri he criado a mi hija. Que eso fue lo que me dijo el abogado. Me pagáis eso al tiro y yo te vendo la casa. Y te doy la mitad. No sé, po. yo creo que. ¿Sabes qué? A mí de verdad que me importa que mis hijas tengan algo. No sé si tú quieres vender la casa y te quedas con ah, todo. ¿Por qué debería vender si tú tú la casa? Eso? Vende la casa y te quedas Le todo ahorro momento. la discusión para que pasemos a otro tema. Uh -huh. Mientras ustedes discutían, yo estaba. Revisando, no, 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 me costó no, no, encontrarlo, debo ser honesta, la escritura de compraventa del 26 de octubre del año 2011. Y la dedico con mucho detalle porque me llamó la atención que la escritura, estando casados en sociedad conyugal, partiera diciendo que este contrato se celebra entre la constructora ta, 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 uh -huh. y Doña Fernanda. Uh -huh. No sale usted. No aparece usted dice que la señora está casada en sociedad conyugal, pero ya, usted, entonces yo no tengo nada a usted no lo nombran. Entonces me leí toda la escritura y en la cláusula décimo dice si el deudor o comprador es una mujer casada no separada de bienes, era el caso, la señora casada en sociedad conyugal no separada de bienes, se presume separada de bienes para la celebración de los contratos de compraventa, previsión, etc. Esta casa ya, es sola y exclusivamente sola de, de la señora, de la, de la, así que un, difícilmente le podría dar algo de ella para pagar una deuda suya. Uh -huh. Bueno, entonces, sacada yo, 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 de la yo, pero, sacada, si dura porque sacada cuando, no, de la discusión la casa, ya, la casa sí. es me de ella, en el segundo no entra en la transacción. Me estaba pidiendo qué pasa nuestra psicóloga Marisol Sagreo? Amenazas, por un lado, no me dejan. Por el otro lado, más bien huele a victimización más que a realidad. Pero sin duda que hay una relación todavía con muchas eh, cosas discordantes, con muchos encontrones, a pesar de llevar siete años separados. Extraño. Fíjate que eso fue lo primero que me dijeron sus hijas cuando hablé con ellas, que esta relación se notaba que aún tenía muchos temas pendientes aun cuando ellas eh, dicen que la mayoría eh, tiene que ver con el papá más que con la mamá. Y, y yo creo que es bueno partir eh, hablando de las niñas, sobre todo de la mayor, porque son dos niñas que están muy afectadas con esta situación. Eh, eh, el papá Ramón ha hablado de eh, sentimientos y sensaciones de que la mamá le pone en la boca lo que tienen que decir a las niñas, lo que en psicología nosotros hablamos alineación parental. Uh -huh. Intentar convencer a los niños de que pues, se pongan en contra del padre contrario. Y en este caso no es así. Eh, eh, Ramón, yo hablé con tu hija mayor y ya está muy, 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 muy dolida muy y enrabiada. ¿Sí? Y no por lo que le dice la mamá es por lo que ella siente y por lo que ella ha vivido. Y ella está desesperada por acciones de parte de su papá hacia ella. Está desesperada porque el papá muestre que hay un cariño, que hay un querer, que te la juegas por ella. Independientemente de lo que opine la mamá o no, ella es capaz de contarme ciertas actitudes tuyas y ciertas eh, conductas que le duelen muchísimo. Es una niña de 13 años, o sea, ella está sacando conclusiones y conclusiones sí. que se van a ir arraigando en su inconsciente si es que el papá no cambia de actitud. Sí, y ella misma es la que me cuenta. Yo hablé con mis tatas para que le, le dieran un lugar para vivir a mi papá cuando era chica. O sea, que una niña de esa edad refiera que ella salva al papá de quedar en la calle, salva al hermano chico. Que tiene con tu, con tu pareja actual y diciendo, mi hermano es lo mejor que me puede haber pasado, lo amo, lo adoro, pero mi problema es con mi papá. O sea, si ella es capaz de separar eh, a personas y ponerlos de esta forma, muestra que efectivamente tu hija es muy madura. Yo la veo sí, muy, ma sí, muy madura, sí, pero muy herida. Sí, Marisol, sí, bueno. me parece pertinente y súper importante en estos tiempos analizar también el tipo de relación. Porque hoy en el mundo de la conectividad, de las redes sociales, teléfonos, videollamadas, todas estas cosas, se está cayendo en un error, desde mi punto de vista, tremendo. ¿Qué fue lo que él dijo? Yo tengo una relación con mi hija. Y mucha gente se, eh, se miente, se autoconvence que tiene relaciones con otras personas a quienes no ve durante años, sino que es porque se mandan un WhatsApp o porque se hace una videollamada cada cierto tiempo. ¿Es efectivo, te lo pregunto a ti como experta en el área, que alguien puede instaurar una relación de calidad con una persona tan cercana como una hija o un padre de esta forma? Lo que pasa es que tenemos por un lado las palabras y por otro lado las acciones. Los, los adultos entendemos las palabras muchas veces como acciones y vemos que la palabra vale mucho o igual como si fuera una acción. Los niños no. Por lo tanto, eh, estas niñas escuchan palabras que tampoco son muchas. No puedo decir que el, el contacto telefónico vía WhatsApp sea sí. muy permanente, pero es como que no existieran. Ellas no sienten que haya una acción. Y lo que más, más me decía, a mí, yo lo único que quiero es que mi papá muestre que me quiere. Porque no ve, no ve que lo quiera. No uh -huh. ¿Eso depende en de alguna medida de la madre? No. Eh, en este caso específico, eh, creo que las niñas dicen: Mi mamá ni habla de mi papá. En la casa el papá no existe. Y tu hija pequeñita me dijo: Para el día del papá, yo hice un regalo que se lo regalé a mi tío. Yo no se lo pregunté. Y yo dije: ¿Pero por qué no el papá? Es quien me hace. Ni siquiera me habla tibio. Para ella no, no es un apego. Sí. Entonces creo que es importante que tú dejes de tenerle tanta rabia a tu no, ex. Tengo rabia a ella, sí. yo nunca le he tenido rabia, nunca la he tratado mal, nunca la he insultado. ¿No fue lo que vimos acá, de parte de ninguno de los dos? Pero vimos es que, mucha rabia de parte de los dos. Sí, pero es que ella igual, no sé, dice cosas que no debería decir, hay cosas que no no entiendo. Tiene como cada mentira para su para no, juego. no, ninguna mentira, sí, estoy diciendo la verdad. Es que... Si yo fuera más maldadosa, te mantendría preso, no te hubiese dejado que te quedes en la casa de mi mamá seis meses. Igual te dio sí. envidia eso. Todas esas te cosas, te cosas tenías que pensarlas. Te faltaba acompañar para el niño, le hablaba y yo te mandaba. Te faltaba para un galón de y te, gastamiento, siempre te, siempre te Siempre te di las gracias. Siempre, siempre. Pero por ¿no eso te digo, nunca, una nunca fue maldadosa. Contigo? Contigo? El capítulo ya está cerrado. Es que tú igual lo hiciste para algo. Por ¿Cómo? algo. Con no, esto consigo algo. No. Sí, pero si yo te conozco hace años te conozco. ¿Qué voy a conseguir contigo? y estas pues, si mismas tres, cosas consigues. No estas mismas cosas consigues. ¿Qué cosa no? consiguió? No sé. Señor, en, en usted he notado desde que empezó a expresar sus ideas un constante echarle la culpa. Al no, empedrado. Es, no. es constante. ¿no? Si yo también tengo mi culpa. yo también. Pero no asume ninguna. Ha dicho esa frase qué? diez veces, pero cuando le preguntamos cuál es la suya, no asume ninguna. Pero no si lo yo... dejan ver a las niñas, no lo dejan hacer sus cosas. No yo lo... no dije eso, no dije que no me dejaran. Yo dije que ¿No las dijo cosas eso? que ya hace me alejan de eso. ¿Y no es no lo mismo? Que... No, no es lo mismo. Ah, no es lo mismo. ¿Qué significa entonces ya. lo que dijo? Explíquenos, sí, a ver. No. No sé, es que igual a mí me da miedo que me haga algo, que, que no sé. Se ha llegado al extremo de levantarme la mano, entonces igual me da miedo. Entonces usted por miedo no paga la pensión. No, no se trata de eso. ¿De qué se trata? De Explique. De que que nos me sentí teniendo. mal, me sentí mal, estaba como Tenía con Tenía tanto depresión. miedo que se fue a vivir a la casa de mi mamá seis meses. Los veíamos todos los días. Mi su mamá, madre, doña mi Scarlett, mamá. está desesperada por entrar a dar su versión. Así que le vamos a pedir que ingrese, que acompañe a su hija. Directa allá, Doña Scarlett, para que dejemos a, a Marisol acá. Así se pone al lado de su hija y yo la veía eh, a sentir con la cabeza cada vez que eh, Marisol sí. estaba explicando la, eh, la condición en la que están los hijos, sí. las hijas de este caballero. Sí. Es que en realidad ni siempre me han importado las niñas, yo siempre se lo dije Sí. Tratándose de sí. las niñas yo siempre voy a estar. Siempre está. Porque mi silla. ¿Vidió en su pan... casa este caballero? Sí. sí. Sí, porque la niña mayor. Uh -huh. eh, mi esposo lo vio a él abrazado llorando con la niña porque no tenía dónde estar. Entonces, nosotros le dimos la mano para que hiciera una pieza atrás el fondo del uh -huh. sitio. De hecho, cuando él se fue, siempre no, desde el día uno que se separaron, yo anduve detrás de él con las niñas y mi esposo uh -huh. en el auto. Un día a la una de la mañana andábamos buscándolo porque, porque, las las niñas chi porque la, chiquitita, la chiquitita. Viene, mi esposo fue y la, la fue a tomarla para acomodarla porque la teníamos durmiendo con nosotros, porque a mi hija le dio como crisis de pánico, le dieron unas pastillas. Sí. Estuvo mal, psicológicamente la separación estuvo mal. Entonces yo me la llevé para la casa y eh, nosotros nos acostábamos con la guagua, con la más chica, y la niña más grande se acostaba con ella en la otra pieza. Entonces mi esposo fue a acomodar la niña y la niña viene. Papito, papito, le hace así con las manitos a mi esposo. Mi esposo le cayeron las lágrimas y me dice: Vieja, mañana vamos a llevar a la niña a ver al. Me levanté, Ramón. Ramón, o sea, a Ramón. Eh, ya el otro día en la tarde, a las 7 de la tarde, que era supuestamente la hora que él salía del trabajo, salimos para allá. Fuimos, nos paseamos. Con la más chiquitita y la más grande, felices porque iban a ver su papá. Iban a ser la una en la mañana y él no aparecía. Y esto, lo ocurrió, ocurrió, lo esto llamé, ocurrió hace siete años. Atrás. Hace siete años. O sea, hace siete años que él tiene clarísimo que si la señora, la madre de las hijas, fuera intransable e imposible comunicarse con ella, él podría haberse comunicado con ustedes con y haber coordinado con ustedes sí, una relación con sus lo hijas. mismo. Que yo. ¿Sí o no? Y siempre fue así. Entonces, ¿y por qué no lo hizo? ¿Cuál es la razón ahora? No sé, no sé. Tenía miedo no nada sabe. de lo que pasara. ¿no? ¿Miedo de qué? Si estamos hablando de dos personas con las cuales usted vivió, sí, pero lo apoyaron, con buscaron amigas. a las niñas. Es que, el caballero, uh -huh. a los 34, ¿cuántos? 34 años. Ya no se puede decir, ah, es, que no, es, que no, es que no sé. que No, pero es que ella siempre estuvo con amenazas desde el minuto uno. No estamos nada, hablando de amenaza. ella. Estamos hablando es que, de sus suegros. Es no que han tenido sí. miedo de ella. Pues. Estamos sí, hablando sí, con no. sus suegros, que fue las personas con las que usted vivió uh -huh. adentro de sí, la casa. Sí, 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 y que tengo. sabe perfectamente cuál es la postura que tienen respecto a su relación con las hijas. Sí, uh -huh. siempre se lo dije. ¿eh? Lo demás, señor, sí. es falta de valentía, de responsabilidad. Uh -huh. Y llanamente, es una cobardía impresentable. Y una inmadurez, mi querida Marisol, que lamentablemente no lo va a conducir a nada bueno respecto a la sensación que hoy tienen las hijas. Eso difícilmente lo va a cambiar con esta actitud de, ay, no sé, no sé, no sé. Hubo una frase que, que me dijiste, Ramón, y que fue que yo esperaba otra cosa de mis hijas en relación al Día del Padre que tú esperabas que el ellas fueran, fueran más evidentes sí. uh -huh. eh, al pero decir que te querían. Que... Pero, pero ojo, yo vi el video que te mandó una de tus hijas, que era precioso, maravilloso, y el dolor de ella al decirme mi papá no me dijo ni gracias, ni nada, era como que no lo hubiese recibido. Sí. Tu hija necesita acciones. Este uh -huh. es tu minuto, de verdad Ramón, sí. es tu minuto para poder cambiar esta historia. Y para eso tienes que tomar acciones sí. y ponerte en movimiento. Puedes sentir y tener excusa y sentir que lo has pasado mal y tú me dijiste, eh, puedo haber tenido depresión, ok. Pero frente a la, las dificultades tienes que moverte. Si tuviste depresión, buscar terapia. Uh -huh. Si es que no puedes pagar la pensión, empezar a ver cómo la puedo pagar. Si es que no sé si mi hija va al psicólogo o no va al psicólogo porque necesita ayuda, interesarte. ¿Quiénes son los mejores amigos de tu hija? Son muchas cosas que no tienes idea. Entonces ahí no hay una relación, pero tú eres la figura de autoridad. Ellas son las chicas que necesitan ver que el papá está interesado. Tú no puedes pedir que ellas sean las mejores hijas del mundo si ellas no ven una figura de papá en ti. Sí. A mí me sí, defraudó también. porque yo siempre desde el día uno, siempre le dije, ah, las niñas, ellas, él, tú te estás separando de mi hija. Las niñas van a ser tus hijas toda la vida, para siempre. ¿Ah? mantengan una buena relación entre ustedes para que las niñas puedan estar bien. Siempre se los digo. Y, y hay un Pero punto sí, que sí, yo sí. creo que es sumamente importante recalcárselo, Marisol. La hija mayor tiene 13 años actualmente. Uh -huh. Está en la adolescencia. Sí. Hay un periodo en la vida en que los hijos necesitamos saber de dónde venimos. ¿Quiénes son nuestros padres? Que identificarme tengo los ojos de, tengo el carácter de, me gusta esto por y buscamos. Vamos en busca, en búsqueda de nuestros orígenes. Si no, su hija de 13 años está en ese periodo y se sigue encontrando con sin respuesta suya, con ausencia suya, con indiferencia suya, va a llegar el punto, va a llegar el minuto en que ese capítulo se va a cerrar. Y va a dejar de buscar. Y estamos en el límite. Estamos justamente uh -huh. en ese punto cúlmine en el que ella te necesita. Ella me dijo, me siento abandonada por mi papá. Es ahora. Sí. Eh, ¿Me puede? Sí. Mire, últimamente yo le voy a contarle una, un, un episodio que pasó. Mi hija estaba trabajando. Cuando ella trabaja me hago cargo yo de las chicas. Y a la mayor se le ocurrió la maravillosa idea de decirle que estaba pololeando. Mi hija llegó, mamá me dijo por qué no me dijo a mí, le dijo a, a él y él por teléfono, WhatsApp, teléfono, WhatsApp, qué todos los, días todos, ¿Qué los días, todos los días, En ningún momento le insulté. Le digo en yo, en ningún momento le insulté, le preguntaba cómo está la niña, hija, a esa hija le, la le digo de yo, lana? no, 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 no crea, le dije yo, la niña le dije yo no está pololeando. La niña llega aquí, sale a la esquina con la. La niña no está pololeando. Un niño, una niña que está pololeando se no nota porque va a querer eso. salir, va a querer arreglarse. Pero estaba pololeando porque, si porque a mí me dijo. Uno nota. A mí me dijo. ¿Qué tendría de malo no, si estuviera pololeando? Le, no, pero. Yo era no la veo mamá porque... porque yo no tenía tiempo para cuidar a mis hijas. Claro. A ese ahí, llegó. Claro. A, y ahí le digo yo a la hija: no te preocupes, yo sé que no es así. Quédate tranquila. ¿Saben lo que está haciendo la la, la, la está llamando la atención. Está diciéndole, "Papá, mira, uh -huh. estoy aquí. Mírame, estoy aquí." Eso hizo la niña. Porque no hubieron indicios. Y este, cuando la niña, se enteró de eso, la niña no sabía eh, nada. Se empezó a comunicar con la mamá, en vez de hablar con, con su ella, hija, y contener hablé a su con hija. ella, hablé con mi hija y también a su mamá para que, le, ¿Para, para, que, para que viera, porque yo le pregunté: ¿acaso ella sabía algo? Y hablé con mi hija yo le dije, yo creo que tú estás muy chica, tú eres muy, muy niña, no estás en edad a para... Al pololo, que iba a ir a la escuela, que miles de que cosas. no estaba en edad para eh, estar pololeando, que, que, es que se concentraba en el lo colegio. que estaba diciendo la señora que usted ¿Qué dijo? cosa? ¿Qué que le cosa? iba a pegar al pololo. Incluso pololo. la narita dijo no, que le había no, dicho que las iban que no, le iba a tener nada porque yo no tenía tiempo de cuidarlas. Para cuidarlas. En ningún momento le dije en que el iba WhatsApp a pegar al niño. Es niño. ¿De qué siglo viene usted, caballero? En ningún momento dije eso. Sí, yo le dije a la hija, hija, mejor, no sé, pues retírate. Su pareja también le dijo, retírate de las truco? niñas. A ver, el problema no es si los niños pololean o no pololean. No, ese es el problema. O sea, no podemos tener a nuestros hijos en un claustro hasta que sean mayores de edad, para yo que sé, recién ahí... Sé. Hay niños que llegan en la prebásica diciendo mamá, estoy pololeando, mamá, me casé ayer. Eh, el problema no es las relaciones, las interrelaciones personales, sino cómo se manejan esa, en esas interrelaciones. Y lo que ella esperaba al comentártelo, eh, también me lo dijo, me dijo mi papá, me quería mandar a un paramilitar eh, por estar pololeando y se sintió tan eh, incomprendida. Porque decía, ¿cómo no va a entender que yo estaba contándole que alguien me gustaba, que estaba conociendo? Pero igual la aconsejé, igual la aconsejé. ¿Enviándola le le a un paramilitar? No, pero yo primero no le dije eso, no le dije... Ah, Aunque que que me se lo haya dijo. dicho de segundo o de tercera sigue siendo una torpeza uh -huh. tremenda. Sí, 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 está bien. Tiene no respuesta y explicaciones. Yo igual traté de aconsejar, justificaciones la, traté de para cosas. todo, pero al final no hace nada. Nada. No. Uh -huh. Bueno, cumplimos con decirle cumplimos con explicarle. ¿Algo más que agregar, mi querida Marisol? Solo decir que eh, los, los niños es esperan acciones. Las palabras pueden ser muy bonitas, pero las palabras son para los adultos. Los niños necesitan acciones. ¿Tú quieres recuperar el cariño y ese vínculo precioso que tenía? Actúa. Uh -huh. Yo un punto más. Yo no tengo muchas esperanzas que este caballero reaccione. No. Ema, y, Ema, y esto no. se lo digo de mujer a mujer. Si eso no va a pasar, hay que proteger a la niña. Sí. Porque uno no puede pasar exponiendo a los hijos eternamente hasta que el padre se le ocurra madurar o ser un hombre grande. No. Y, y la, la niña, la que estábamos hablando, la mayor de 13 años, en algún minuto va a cerrar la puerta a seguir buscando. De hecho, lo ha hecho. Y ese proceso. Y me la culpa de eso a mí. Y ese, no, si no se preocupe lo que él diga, no. señora. Deje de preocuparse y ocuparse de lo que él diga. No esté más suyo lo que mm. él diga. Preocúpese de su hija. Sí. Porque en el, el minuto en que los hijos cierran la puerta a estos padres ausentes, irresponsables y cobardes, es tremendamente doloroso. Y ahí sí va a necesitar a la mamá. Sí, pero en ese sentido tengo que decir que lo han hecho muy bien porque ambas están con terapia. Ambas están siendo Perfecto. supervisadas, contenidas, están viviendo el duelo y la rabia y la tristeza, pero de una manera bien cuidada. Y eso es muy bueno porque sí, va a pasar por, por minutos de, de mayor explosión, de, de, en donde va a querer pelear, en donde va a tratar de sobrepasar los límites, pero se está haciendo bien Carmen Gloria y ellas refieren ambas que les gusta ir al psicólogo, que sienten que les ayuda y eso es muy bueno. Perfecto. Solo falta que la mamá se separe de este señor y deje de escuchar y deje de atender lo que el caballero reclama dice si es necesario bloquearlo en el teléfono lo bloquee en el teléfono ojalá no porque el padre es su hijo pero si eso le está causando uh -huh. daño si eso lo hace sufrir si eso está causando daño también en sus hijas será lo más sano y si a él le molesta que haga las acciones judiciales que correspondan ¿algo más? no Muchas gracias. gracias. Sí, pues me ando por tres veces a la semana de ir a ver a las niñas. Resulta de que no va nunca. Usted deja la constancia de que no va y eh, va a ir perdiendo los derechos de este caballero. Lunes, miércoles y sábado. Aparece un domingo y yo nunca le he dicho oh, hoy día no hay visita, así que ándate. Cada Se la vez paso igual. Entonces fijado, él dice, usted... ella me... me, señora, me... Señora, Pero yo le pregunto a señora, ella. Pregúntele señora, a su mamá. Escúcheme. Mm. escúcheme. Usted está separada si logramos, va a quedar divorciada. De él. Sí. él ya no es parte de su historia. No. Que él diga que usted es así, asá, que usted dijo, que usted hizo, que usted debiera hacer, no le tiene que importar. No le debiera importar. No escuche, no conteste, no entre en el juego. Sí. Salga de ahí. No vale la pena. Sus hijas... De a poco... Van a ir construyendo su, una imagen propia, personal, respecto a este caballero. Y esa imagen propia y personal no tiene que ver con lo que usted haga, con lo que usted diga, sino que va a ser la vivencia de ella la que está construyendo y ya está construyendo. La conclusión va a ser inevitable. Usted preocúpese de compensar esas ausencias con mucho cariño, de compensar esa falta de imagen con mucha familia, con con una fortaleza, no van en a entrar en discusión con este caballero que no está aportando nada, ni la pensión. ¿Para qué? ¿Usted cree que lo va a hacer cambiar a estas alturas de la vida? ¿Usted cree que en algún minuto le va a decir gracias por criar a mis hijas sin haberte pagado un peso? No va a pasar. No pierda energías ahí. No se desgaste. No se amargue la vida en algo que no va a servir de nada. Ni para el bien suyo, ni menos para el bien de sus hijas. Porque sus hijas finalmente, si la ven a usted angustiada, peleando, pasándolo mal, también lo pasan mal. Sí. ¿Estamos? Vamos a lo que nos convoca. Divorcio. La ley de matrimonio civil establece que para presentar un acuerdo de divorcio frente a los tribunales de familia debe estar regularizado existiendo hijos menores de edad, pensión de alimentos, que el tribunal actual son 177 y fracción. Y relación directa y regular que la señora dice que durante este periodo se ha mantenido los lunes, miércoles y sábado, aunque usted no ha cumplido. Mantiene ambas regularizaciones en la misma forma. Yo la visita igual quiero cambiarla. ¿A qué? Porque igual no, a lo mejor los sábados y el, o algún día de la semana, porque igual trabajo de 6 a 8 de la tarde. Un día de la semana, un día de la semana y un de sábado. La mañana y, ¿Un, de día, un día de la semana y un sábado? ¿O dos días de la semana y un sábado? Caballero, hoy tiene dos días de la semana y un sábado, porque el lunes es día de la semana y uh -huh. miércoles también día de semana y sábado es sábado. Entonces, dos días, dos días. Es que a mí igual me complica porque salgo a las seis de la tarde. Caballero, hoy tiene uh -huh. dos días de la semana, lunes y miércoles, y un sábado. ¿Quiere mantenerlo igual entonces? Sí. No, un día de la semana y un sábado. Tengo dos días de la semana y un sábado, me dijo usted. Ahora quiere un día a la semana. Un día de la semana. Era lo que le estaba proponiendo uh -huh. al principio cuando usted dijo que quería uh -huh. dos días de la semana. Sí, sí. ¿Qué día de la semana? Que fue lo que le pregunté hace un rato. Miércoles, me Miércoles. Miércoles? Uh -huh. Miércoles y sábado? Sí. Señora está de acuerdo? Sí. ¿Solo durante el día? ¿Saliendo el día y devolviendo en la noche? Sí. Yo en la semana salgo a las 6 de la tarde. ¿Ya? ¿Retirando el trabajo. miércoles a las 18 y devolviendo a las 21, señora? Sí. ¿Y el sábado retirando a qué hora? Eh, ¿Temprano, como a las 9, 9? A las 10, vamos a poner, para que las niñas tengan Ajá. un día sábado, y devolviendo a las 21. ¿Ya? Sí. Pensión de Alimentos está en 177 y fracción. ¿Se mantiene igual? Igual quiero acomodar eso porque igual tengo otra familia, acomodar? tengo otro hijo. No sé, unos 60 por, por cada uno. 120, 120. por las dos. Uh -huh. Señora, ¿qué opina? En menos de lo que me daba antes, 150 que nunca me dio. ¿Y si sigue pagando lo mismo y va abonando la deuda? 150 más 150 abono. 150. Pues. Más 25 al abono o 30 deje, al abono. ¿Y si lo dejamos en 120 y le, y le de 150 para seguir abonando la deuda? <risa> <risa> Señora, ¿qué opina usted? No. no. Entonces dejémoslo en los 177. 150 que era y los 77 del. Señora, ¿qué opina? Dejar la, la pensión en 150 y 27.000 y fracción sí. como abono a la deuda. ¿Y yo con mi familia? Señora. Es que. Yo tengo que. Si romper. no quiere más, no puede más, ¿qué le vamos a hacer? Yo gano el mínimo. ¿Ah? Yo gano el mínimo. Yo también gano el, el mínimo. Y está pagando el mínimo de pensión de alimentos que corresponde mm. y sinceramente no ha pagado nada, ¿Nunca? Uh -huh. Ya, entonces, vamos a establecer un acuerdo de divorcio que va a establecer que ustedes están separados, de hecho, desde hace siete años, según consta en cese de convivencia notificado a la otra parte de fecha 21 de septiembre del 2016, que no han reanudado la vida en común durante todo este tiempo, que se fijan... Las prestaciones respecto a los hijos en pensión de alimentos 150 mil pesos, abonando todos los meses 27 mil y fracción hasta completar el monto de la pensión de alimentos y hasta completar el monto de los deudados. Que la relación directa y regular se fija un día a la semana, miércoles, retirando a las 18 y regresando a las 21, y un día sábado retirando a las 10 de la mañana y regresando a las 21. Que respecto a la compensación económica, ambos renuncian a su derecho a compensación económica. Y respecto a la disolución de la sociedad conyugal, la señora renuncia a los gananciales para conservar su patrimonio reservado, constituido o integrado por una propiedad según se individualiza en la escritura. ¿Estamos de acuerdo? Van a ser citados por la producción para firmar este acuerdo de divorcio y que más tarde será presentado a los tribunales de familia como corresponde hasta entregarles la sentencia.